Estamos en la jornada de intimidad y el tema del día de hoy, el tema que tenemos el día de hoy es una jornada de intimidad. Amén. Nosotros tenemos que estar teniendo más intimidad con Dios, tenemos que empezar a tener esa intimidad si no la tenemos, si se hace complicado, si se nos hace difícil el poder tenerlo, pues vamos a ver a lo largo de esta jornada cómo llevar una intimidad o cómo empezar a tener una intimidad con Dios. Amén. El tema de hoy, como les comentaba, es una jornada de intimidad y quisiera que fuéramos ahí a Santiago 4:8, si lo pueden acompañar en su Biblia. Cuando lo tengamos, si pueden decir amén para confirmar. Dice así: hermanos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, que en esta mañana, Padre bendito, seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú llevando la palabra. Señor Jesús, toca en la vida de cada uno de nosotros, que podamos entender, que podamos llevar a cabo, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La intimidad con Dios no se da por casualidad. Amén, hermano. Como vemos aquí, pues la intimidad con Dios requiere de voluntad, tiempo y entrega. Amén. El momento de tener una intimidad con Dios no se va a dar nada más por casualidad, que un día tú estés yendo por la calle, que estés caminando, que estés con tu familia y que de repente empieces a orar y tú digas: bueno, ya tengo una intimidad con Dios. Porque no es así. Tú puedes estar comunicado con Él, tal vez sí puedes estar hablando con Él, pero como tal, una intimidad no se llega a tener de esa manera, no es por casualidad. Amén. No es porque sí o porque simplemente se dio. La intimidad requiere de tener una voluntad, de que tú tengas voluntad de querer tener esa intimidad, de que tú le des tiempo a tener intimidad y de que tú te entregues a Dios para tener intimidad. Amén. Como lo vemos en Santiago 4:8, dice que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Si nosotros no nos acercamos, obviamente nosotros no le damos el tiempo, no le damos esa entrada a Dios, no le abrimos las puertas de nuestro corazón o las puertas de nuestra habitación. Habitación en un sentido figurado estoy hablando, no estoy hablando de que le demos la puerta a nuestra habitación como tal, sino a nuestra habitación con nosotros, en ese lugar donde tú estás a solas, donde tú te sientes más cómodo. Amén. No sé si es en tu cuarto, si es en tu cocina, si es en tu sala, si es en un sillón, no sé en dónde sea, pero ese lugar tú te tienes que acercar a Él en ese tiempo para que Dios se empiece a acercar a ti. Amén. Pero también hay otra parte donde dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí podemos ver dos maneras o dos variantes de este versículo. El primero de ellos es que sientes que por lo que has vivido o por lo que has pasado, tú no puedes tener una intimidad con Dios. Amén. Tal vez algunas situaciones que tú has vivido en el pasado, algunas situaciones que has vivido en estos días, algunas situaciones que has vivido en estas horas, eso puede ser que tú sientas que no puedes acercarte a Dios. ¿Por qué? O porque no tienes una intimidad, o porque no puedes tener una intimidad, porque tal vez le faltaste a Dios, ¿no? O tal vez le fallaste. O tal vez hiciste algo que no agradó a su corazón. O tal vez hiciste algo que sabes que no le agrada. Entonces, esta es una de las situaciones por la cual tal vez puede haber un impedimento para que tú tengas una intimidad con Dios. Amén. Dice que solamente sabes que nada más limpiarte bien la conciencia, darte una buena ducha, por así decirlo, puedes estar con Él, ¿no? Él te dice: no te preocupes. Dice: purificad vuestros corazones.
que esto no sea una carga para ti, que el saber que tal vez tú hiciste algo malo en el pasado, que la regaste, que fallaste en estos días, en esta semana, no sea un impedimento para que tú tengas una comunión, una intimidad conmigo. Que tú mismo no te pongas esa barrera, ¿no? Que tú mismo no digas, bueno, pues iba a estar con Dios, iba a orar, pero siento que Él no me va a recibir. Porque hace unos días pues la regué o dije unas palabras muy feas, ¿no? O tuve pensamientos muy malos. Siento que no me va a escuchar, que no voy a poder intimidar con Él. Él te dice que no te preocupes, ¿sabes qué? Solamente purifica tu corazón, ven, límpiate, ven delante de mí, habla conmigo, saca todo lo que traigas que tal vez está siendo un impedimento, que estás sintiendo que no puedes tener una intimidad, como dicen por ahí, date una buena lavada, ¿no? Date una buena ducha y ¿sabes qué? Vente, yo te invito a mi mesa, siéntate conmigo. Así te dice Dios. Pero muchas veces en nosotros existe este pensamiento de que si hicimos algo, no tenemos, como dicen por ahí, ¿verdad? No tienes perdón de Dios. Pero no, Él te abre las puertas, Él te pone y me dice, ¿sabes qué? Yo vengo contigo y me pongo en tu mesa, me siento contigo, tengo intimidad contigo. No creo que cualquiera de nosotros vengamos con alguien que llegue por primera vez y toque a la puerta, le abramos y le digamos, hola, buenas tardes. Pásale, vente, siéntate conmigo, vamos a platicar, vamos a comer, mira, estoy echando un taquito, tengo aquí frijolitos, tengo un poco de nopales. No lo hacemos, ¿verdad? Si llega alguien a la casa y te toca la puerta, ¿qué dices? ¿Quién? ¿Quién es? Y si tienes el agujerito para ver, primero te asomas, ¿no? Antes de preguntar. ¿Por qué? Porque no le vas a invitar luego. Más sin en cambio, él nos ve. Tal vez que estamos sucios, que nuestras ropas están mal, están manchadas y solamente te dice, ¿sabes qué? Nada más date un buen baño, límpiate y ven a sentarte conmigo. Eso es intimidad, porque en la intimidad, en la mesa, estando con Él, vas a platicar, vas a hablar, vas a estar en comunión con Él, cerca con Él. Amén. Y bueno, y la otra variante que tenemos es que ¿cómo debes entrar a intimidad con Dios? La primera es que muchas veces ponemos una barrera, pero la segunda, aquí nos está hablando de que si ya sabemos que debemos tener intimidad, si ya sabemos que tenemos que tener intimidad, ¿cómo lo debemos de hacer? Amén. Tal vez tú dices, bueno, yo quiero tener intimidad con Dios, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? A lo mejor me da pena venir y preguntarle a mi hermano, ¿no? Oye, ¿cómo debo de tener una intimidad? Porque ¿qué va a pensar? Pero nosotros sabemos que existe y siempre está la palabra de Dios, la guía, el colador, ¿no? Por excelencia. Y Él nos dice que para poder venir y tener una comunión debemos de limpiar las manos. Y dice que los de doble ánimo, los que no están ni aquí ni allá y tienen un pie en el mundo y un pie acá con el Señor, bueno, purifica tu corazón, deja de estar haciendo eso. Así nos dice el Señor, nos dice y nos da incluso el cómo venir y tener intimidad con Él. Él nos pone todo delante de nosotros, te dice, ven, límpiate, purifícate y te pongo aquí la mesa para que estemos juntos. Él nos da todas las herramientas, amén, hermano. Si tú no sabes, si tú tienes el deseo de saber cómo intimidar, lee la palabra de Dios, es la palabra, Él te está hablando, Él nos está diciendo cómo podemos venir delante de Él y hablar con Él en todo el tiempo, de tener una intimidad, amén. Dice que el deseo del hombre por tener intimidad se aprende al comunicar tus sentimientos con sinceridad. Amén. El deseo del hombre por tener intimidad, pues se aprende a comunicar tus sentimientos, pero deben de ser sentimientos sinceros. Amén. Esto se aprende de esta manera, pues cuando tú vienes delante de Dios, debes de ser totalmente sincero. Nosotros sabemos que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Amén, hermanos. Pero muchas veces, sabiendo eso,
nosotros creemos que engañamos a Dios cuando realmente nos engañamos a nosotros mismos. O queremos engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vienes delante de Dios, tú vienes a querer tener intimidad con Dios, pero te reservas algunas cosas. O no sacas algunas cosas que tú tienes y sabes que están mal, ¿no? Que tienes que sacar. Tienes esos sentimientos tal vez que encierras, que metes dentro de ti y no sacas totalmente con sinceridad lo que tienes que sacar con Dios. Entonces, te tienes que asincerar. Tienes que hablar como hablarías muchas veces con ese amigo, ¿no? Que tenías cuando eras joven en la infancia, o que tenías con ese amigo que sacabas todo, que llegabas y decías, ¿sabes qué? Me está pasando esto en mi casa, me está pasando esto con mi papá, con mi mamá, no sé qué hacer. Te sincerabas con él, realmente decías lo que estaba pasando. Y lo más tremendo es que lo hacíamos o lo hacías con alguien que probablemente, muy seguramente, no te iba a dar un consejo bueno. Y ahora que necesitas tener intimidad con Dios, no lo haces con sinceridad. Entonces tenemos que hacerlo con sinceridad. Cuando le pides algo, cuando tomas alguna decisión, cuando no sabes qué hacer, hazlo con sinceridad, porque a veces, muchas veces le decimos, Dios, quisiera saber qué voy a hacer en esta situación que tengo en el trabajo. Yo quisiera hacer esto, pero no lo estás haciendo con sinceridad. No estás diciendo, yo quisiera hacer esto porque esto es lo que siento en mi corazón, sino dices, yo quiero hacer esto porque es lo mejor para mí. Porque a lo mejor Dios te responde y te dice, cambia de trabajo. Ese trabajo no es para ti. Pero tú dices, ay, bueno, o sea, sí quiero pedirte por el trabajo, pero quisiera que me respondieras de esta manera porque es lo que yo quiero. No estás siendo sincero. Porque la sinceridad es saber que incluso algo que te gusta, algo que tú quieres, pues muchas veces no es lo que Dios quiere para ti. Y sinceramente, tú sabes que lo tienes que cambiar. Amén. Entonces, tenemos que ser sinceros. Esto nos lleva a tener una intimidad, una comunión con Dios. Y el día de hoy quiero tocar el cómo tener una intimidad más frecuente. Amén. Ya sabemos el cómo acercarnos. Ya Dios nos dice el qué hacer para acercarnos, para tener una intimidad. Y bueno, a lo mejor nosotros el día de hoy pues ya estamos delante de Dios, venimos delante de Dios, oramos todos los días, venimos y le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Límpiame, gracias por este día, tócame y te pido perdón por lo que hice el día de ayer, ¿no? O por lo que viví el día de ayer. Entonces estamos nosotros limpiando nuestros corazones, estamos purificando nuestros corazones. Eso es lo que estamos y deberíamos de hacer todos los días. Nosotros que estamos aquí, que ya sabemos. Y ahora, ¿cómo podemos tener una intimidad o una intimidad más frecuente? Porque muchas veces nosotros, como les decía, ya que estamos aquí, ya que sabemos, incluso ya tenemos 1, 2, 10, 5, 25 años, algunos ya hicieron planta aquí, ya saben qué es el cristianismo. A lo mejor te levantas y dices, bueno, gracias Dios por este día, te paras, te vas, regresas, comes y dices, bueno, gracias Dios por esta comida, comes y ya. Pero no tienes una intimidad con Dios, tal vez porque ni siquiera sabes cómo es tener una intimidad con Dios, ¿no? Tal vez porque nunca te has planteado el tener una intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo tener una intimidad con Dios más frecuente? Tengo un punto que es procurar su amistad y paternidad. De esta manera nosotros vamos a tener una intimidad. Tú tenías una intimidad, como les comentaba, tú tenías una intimidad con tus amigos. Les contabas o les cuentas las cosas. A lo mejor tú tienes intimidad con tus padres, ¿no? Llegas y le dices, papá, ¿sabes qué? Tengo esta situación, quiero pedirte un consejo. ¿Tienes esa intimidad con tus papás? ¿Le cuentas tal vez cosas que tú no les contabas a tus amigos, o que tú no le cuentas a tu pareja, o que tú no cuentas con otras personas?
las cuentas con ellos. Entonces, de esta manera es como vamos a tener una intimidad, procurando la amistad con Dios, procurando la paternidad con Dios. Un ejemplo de esto podría ser Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces, nosotros incluso a lo largo de la historia de Abraham podemos ver que él tenía una intimidad con Dios. Era muy estrecho. Imagínense que él llegaba y se ponía a platicar con Dios de, ¿sabes qué está pasando esto con mi mujer Sarai, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor decía, estoy teniendo estos problemas con Sarai, ¿qué debo de hacer? Y Dios le respondía en ese preciso momento, porque había una intimidad con Dios muy directa. Dice que un día Jehová le dijo a Abraham que dejara Ur, la tierra de donde era, para que fuera a un país que Dios le mostraría a Abraham. Entonces, él obedeció, dejó su comodidad, dejó todas las comodidades que él tenía en Ur, y Dios le llegó a reconocer como su amigo. Él tuvo esa intimidad, pero él obedeció, por eso llegó a tener esa intimidad. Él obedeció a su padre, tuvo esa paternidad. Amén. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Amén. Lo podemos leer en la pantalla todos juntos. A la de tres, ¿cómo dice, hermanos? Una, dos, tres. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí está hablando Dios. Le está hablando Jacob. Y él hace la referencia. El mismo Dios dice: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eso lo está diciendo Dios. ¿A cuántos les gustaría que Dios dijera: tú, Laura, tú, Mónica, tú, Conchita, tú, Joab, amigo mío? ¿A quién les gustaría? A mí me gustaría que Dios dijera: Joel, amigo mío. Que me llamara su amigo sería lo mejor que pudiera existir, o lo mejor que pudiera haber. Que podríamos tener esa comunión con Dios. Abraham lo pudo entender, y no solamente lo pudo entender, lo pudo vivir. Él era amigo de Dios. Él tenía una intimidad con Dios, creo yo, que más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Él tenía una plática extensa con Dios como su amigo. Si le llamaba amigo, supongo que cuando él llegaba y se sentaba, cuando tenía alguna situación, algún problema, cuando tenía quería algún consejo. Supongo que como nosotros cuando vamos con nuestros amigos y le decimos: oye, ¿tienes tiempo? Él decía sí, e iba con Dios y estaba con él. Yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Que él venía con Dios y hablaba, y él le respondía en ese momento. Él estaba para Abraham como ese amigo, ¿no? Cuando tú tienes un amigo y vas y le dices: oye, estoy pasando por esta situación, y te dice: cuéntamelo todo, vamos al café, ¿no? Así me imagino con Dios, con Abraham. Le decía: ¿sabes qué? Cuéntamelo todo, vente, vamos al café, ¿no? Él tenía esa amistad, esa intimidad muy cercana. Y para tener esto, la primera actitud que debes tener, o que debemos tener, es la sinceridad. Supongo que con Abraham no había ningún filtro, ¿no? Él podía venir y decir: ¿sabes qué, Dios? Me está pasando esto con la Sarai. A lo mejor nos agarramos del chongo. Y yo le dije esto y esto y esto, y ella me dijo esto, esto y esto también. Se lo decía sinceramente. Por eso era su amigo. No le decía: ¿sabes qué, Dios? Me agarré del chongo con Sarai, pero es que ella me dijo esto. Yo no le dije nada. De repente yo estaba así, estaba lavando mi túnica, y ella llegó y que me empieza a decir. No solamente contaba su versión, ¿no?, de la historia. Él
no tenía filtros, él hablaba con sinceridad, decía, ¿sabes qué? Dios la regó en esto, obtuve este mal pensamiento, pero ayúdame, dame un consejo. Amén. Nosotros debemos saber que fuimos llamados para agradar a Dios. No creas que es muy específico el Señor, ¿no? O sea, solamente dice, bueno, yo nada más quiero a Abraham, porque era mi amigo, quiero a David, quiero a Moisés, y bueno, los otros, pues, les paso la extensión nada más, y con ellos yo hablo directo. No, nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados para agradarle a Dios. No importa lo que hagas, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas dicho, tú fuiste creado para agradarle a Dios. Fuimos creados para agradarle a Dios. La intimidad nos va a llevar a comunicar a Dios la verdad. Amén. La verdad de lo que sientes, la verdad de lo que pides y lo que deberías sentir. Eso nos va a llevar a la intimidad, a pedir la verdad, porque muchas veces nosotros queremos algo por tener algún beneficio, pero no es lo que realmente queremos o lo que realmente necesitamos. Y cuando nosotros entramos en intimidad, nosotros vamos a pedir lo que realmente necesitamos, lo que realmente quieres, lo que realmente pides. Amén. Y es muy posible que tengas que confesar a algún pecado, ¿no? Para poder tener la intimidad. Es muy posible que tengas que confesar alguna falta, incluso alguna rabia oculta, algún resentimiento contra Dios. A lo mejor por eso no puedes tener intimidad. A lo mejor vas y le dices, pastor, híjole, es que yo trato y trato y trato, y de verdad que vengo, me arrodillo y empiezo a orar, y nada más puedo aventarme 5 minutos y ya me estoy durmiendo. O trato y trato y de repente estoy orando, me arrodillo y no sé cómo, pero el celular llegó a mis manos y estoy en Facebook, ¿no? O trato y trato y no puedo, me siento muy cansado, o le digo todo lo que tenía que decir en menos de 5 minutos a Dios. Bueno, a lo mejor pasa eso porque no estás diciendo la verdad. O a lo mejor pasa eso porque tienes alguna rabia oculta o algún resentimiento contra Dios y te da pena sacarlo. Y con Dios, imagínate que es el que ya lo sabe. A lo mejor nada más te está viendo y está diciendo, no estoy esperando que lo saques, porque ya lo conoce. A lo mejor sientes que en algún momento Dios no fue justo, o sientes que no respondió alguna petición y por eso tienes esa rabia, o a lo mejor sientes que según tú te decepcionó, ¿no? Híjole, no, es que pasó esta situación y pues yo no creía que pasara así, ahora sí me decepcionó Dios. Yo no quería que fuera así esta situación y me decepcionó. Ahora sí me falló. Pero a lo mejor era el plan de Dios y tú no sabes. Y tú sigues con esa rabia. Y no sabes, ¿por qué no sabes? Porque no tienes esa intimidad con Dios. No sabes cuál es el plan de Dios para ti. No te has puesto a hablar con Él íntimamente y decir, oye Dios, ¿cuál es el plan que tienes conmigo? ¿Cuál es el plan que tienes con mi familia? ¿Cuál es el plan que tienes en mi trabajo? A lo mejor estás muy enojado, ¿no? Porque pasó algo y tú ni siquiera sabes ir al plan de Dios y tienes ese resentimiento. Y eso te impide, pones una barrera que hace que no puedas venir y tener una intimidad con Dios. Porque muy, muy adentro de ti dices, ¿cómo voy a tener una intimidad con Dios si yo tengo resentimiento con Él? Entonces, tenemos que venir y tenemos que dejar ese resentimiento, tenemos que hablarlo. El mayor resentimiento
El resentimiento, perdón, es el mayor impedimento para entrar a la intimidad con Dios. Vamos a Salmo 142, versículo 2 al 3. Amén, dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, y en el camino que andaba me escondieron las. Amén. Él conoce cada una de las razones por las cuales tú no te acercas a él. Pero él está esperando a que tú la saques. Él está esperando a que tú hables, a que tú te asinceres con Dios, a que tú tengas esa intimidad. Ese es el primer paso para tener la intimidad. Él lo sabe. Él sabe por qué te alejas. Él sabe por qué dices: híjole, es que sí quiero cambiar, sí quiero orar, pero la verdad me cuesta mucho. O no sé por qué ni lo puedo hacer. Pero aquí dice, en el versículo 2 dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Aquí está hablando David. Cuando estaba pasando por algún momento crítico, él decía: ¿sabes qué? Yo sé que si no lo hago, si no vengo delante de Dios y manifiesto mi angustia, manifiesto mi queja, tal vez tengo una queja contra Dios, tal vez yo la tengo, pero si yo no la digo, él no me va a responder y me va a decir: estás pasando por esto, por esta situación. Y entonces, si tú no lo haces, David lo sabía, David sabía que si no presentaba esa queja y si no presentaba esa angustia delante de Dios, se iba a generar un resentimiento. Y con ese resentimiento se iba a generar una barrera y no iba a poder tener comunión con Dios y no iba a ser respaldado más por Dios. Amén. Y el segundo punto que tengo que tocar es intimidad sin resentimiento. No puede haber intimidad si hay resentimiento. Así como Dios quiere que lo adores y tengas intimidad. Dios quiere que lo adores, Dios anhela que tengas intimidad con Él. No creas que Él está diciendo: híjole, ahí vienen otra vez, Joel. ¿Ahora qué hiciste, Joel? No, Él está esperando eso, Él está esperando día con día que tú vengas y digas: Dios, estoy aquí, quiero platicar contigo, quiero tener intimidad contigo. Es lo que está esperando Dios. Sin ningún resentimiento, sin ningún sentimiento guardado. Amén. Todos los que tuvieron intimidad con Dios, ya sea Moisés, sea David, sea Abraham, allá hablamos de ellos. Moisés, hablamos la semana pasada de ellos. David, lo estamos viendo que él sabía, que Dios conocía lo que él sentía. Abraham, todos ellos tuvieron sus momentos. Todos ellos vivieron duda, vivieron desconfianza tal vez de lo que estaban pasando, de impaciencia. No eres el único, no somos los únicos que queremos que Dios nos conteste rápido, ¿no? O que de repente Dios te dice: tienes que hacer esto en tu familia, y tú dudes. No eres el único. Incluso los más grandes, los que estuvieron más allegados a Dios, Abraham, que fue su amigo, en algún momento tuvo duda y desconfianza. Tampoco hay por qué sentirnos mal de en algún momento sentir duda o desconfianza. Es porque estamos aprendiendo a tener intimidad con Dios. Amén. Pero todos ellos tuvieron duda, desconfianza, impaciencia, pero no tuvieron ningún resentimiento en su corazón. Entonces, si tú tienes algún resentimiento, es momento de que lo saques. Si tienes algún resentimiento con Dios, es momento de que lo saques, porque es momento de que tengamos intimidad con Dios. Es momento de que tu día con día sea un día con día de intimidad con Dios. Que no digas: bueno, este año
sí le voy a dar un día de intimidad con Dios. O que digas, este mes a lo mejor sí me da tiempo, si checo mis horarios de trabajo, veo lo de los niños, veo lo de mi estar con mi pareja, pues igual le puedo hacer un espacio a Dios ahí unos 5 o 10 minutos y pues ya con eso ya la libré, ¿no? No, que tu intimidad sea diaria con Dios. Que te puedas expresar, que puedas sacar, que te puedas expresar en lugar de alejarte. Que si pasa algo, que si dudas, que si eres muy impaciente, que eso no te aleje, que más bien eso te lleve a acercarte. Que si fallas, que si llegas a pecar porque la regaste, que no sea un motivo para alejarte, sino que sea un motivo para que te acerques y tengas intimidad con Dios. El poder expresar sinceramente es el primer paso al siguiente nivel de intimidad. Amén.